Ahora puedes usar GPT 4 Turbo gratis gracias a Microsoft Copilot. Co-Pilot es, sin lugar a dudas, una de las formas más asequibles y sencillas de utilizar GPT 4. Seas un usuario de pago o gratuito, tendrás acceso a GPT 4, lo cual siempre es una buena noticia ya que es uno de los modelos más rápidos y útiles del mercado. Sin embargo, parece que ahora Microsoft ha dado un vuelco a sus políticas y va a permitir usar gratuitamente GPT, -4. 4 turbo de forma accesible y a todos los usuarios. Las dudas sobre por qué se ha tomado esta decisión son varias, ya que es el modelo más exigente y, por lo tanto, el más caro. No obstante, vamos a ver cuáles podrían ser los motivos detrás de todo esto, pero primero es necesario echarles un ojo a las pruebas. Mikael Parakin en X, anteriormente Twitter, ha sido el que ha hecho saltar la liebre al respecto de esta novedad. Parece que, a partir de ahora, GPT, 4 Turbo estará disponible para todos los usuarios de forma accesible y sencilla. Esta es la mejor versión que tiene GPT actualmente, por lo que ha hecho a todos preguntarse qué gana Microsoft trayendo el mejor modelo de lenguaje de IA al mercado de una forma tan sorprendente. Parece que, según este importante filtrador de información sobre la IA, estaría disponible tanto en el modo preciso como en el creativo, por lo que podremos utilizarlo para diversas tareas sin ningún tipo de problema. Los motivos detrás de que Microsoft Copa y Leta haya decidido actualizarse a lo grande son bastante ignotos, pero existen bastantes puntos a favor de que esto pueda significar que muy pronto va a llegar GPT-4.5, la IA más potente del mercado hasta el momento y que servirá de lanzadera para la llegada de GPT-5, una IA que ya está en desarrollo pero a la que le falta bastante para llegar al mercado. Esto significaría que los usuarios de pago tendrán acceso al futuro GPT-4.5 tan pronto como salga mientras que el resto se quedarán con el modelo GPT 4 Turbo, que ya de por sí es bastante potente y funciona muy bien. Llama la atención esta jugada en caso de ser cierta, ya que habrían mejorado las condiciones de los usuarios gratuitos antes incluso de que llegue la otra versión, equiparando en cierta manera a los que pagan, más de 20 euros al mes, con los que acceden al servicio de manera totalmente gratuita.